Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de volver a estar con ustedes en este día. Les habla el tío Alberto. Y sabes, hoy tenemos sorpresas y cosas maravillosas en este día. ¿Qué te parece? ¡Buen día! ¡Buen día! Mi nombre es Construín. Soy especialista en construcción de todo tipo. Casas chiquitas, casas grandes, edificios chiquitos, edificios grandes, piscinas chiquitas, piscinas grandes. Pero amigo, tranquilo señor, pero ¿qué está haciendo usted aquí en este día? Mire, estamos preparando un programa para niños. Lo que pasa es que a mí me dijeron que querían construir una gran muralla y yo soy especialista en eso. Aquí traje hasta el plano. No, amigo, creo que usted oyó mal. ¿Sabes por qué? Hoy lo que estamos haciendo es un programa de niños que vamos a hablar acerca de una gran muralla. Pero no que vamos a construir una muralla. ¡Ah, ok! Entonces me tendré que lavar mejor los oídos para oír mejor. Yo creo que sí. Pero vamos a hacer algo, amigo. Mire, para que usted aprenda un poquito más de construcción y de eso, siéntese por ahí para que escuche el programa de hoy. ¿Ok? ¿Qué le parece? ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Ok, ahora sí vamos a continuar. Y hoy, como siempre, vamos a ver y a oír una historia maravillosa que se encuentra en el libro más importante de todo el mundo. ¡La Biblia! Y a través de sus enseñanzas nos hacemos sabios e inteligentes. Yo me imagino que tú quieres ser muy inteligente y lo más importante es que cada día puedes aprender a conocer más a Dios y todas sus enseñanzas te van a ayudar a ser una mejor persona cada día. Y nuestra historia del día de hoy se encuentra en el libro de Josué, capítulo número 6. Y el versículo del día de hoy nos dice así: en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden: griten con todas sus fuerzas, Dios nos ha entregado la ciudad. Josué capítulo 6, versículo número 16. Ahora te quiero invitar a que veas este pequeño video que nos cuenta esta historia. Así que, ojitos muy abiertos y oídos muy atentos para que veas y escuches esta historia. El pueblo de Israel llegó a la hermosa tierra que Dios le había prometido. Se encontró con que allí vivían, en grandes ciudades, personas muy malvadas. Jericó era una de esas ciudades. Estaba cercada de grandes murallas, tan anchas y resistentes, que algunas personas hasta edificaban sus casas encima de ellas. Los habitantes de Jericó eran muy perversos. Por eso, Dios resolvió entregar la tierra de ellos a los hebreos, para entonces comandados por Josué. Cuando la gente de Jericó vio venir a Josué, corrió a refugiarse dentro de la ciudad y cerró las enormes puertas a fin de impedir que Josué y sus ejércitos entraran. Dios dijo a Josué que hiciera marchar a su ejército alrededor de Jericó una vez al día y que al séptimo día rodearan 7 veces las murallas de la ciudad. Luego debían dar un grito y algo emocionante acontecería. Alrededor de Jericó, al frente del ejército Josué marchó. Alrededor de Jericó, al frente del ejército Josué marchó. 7 veces sin parar, al frente del ejército Josué marchó. 7 veces sin parar, al frente del ejército Josué marchó. Cuando el pueblo al fin gritó, la muralla colosal se derrumbó. Finalmente a Jericó, al frente del ejército Josué marchó. Finalmente a Jericó, finalmente
frente del ejército. Josué marchó, Josué marchó, Josué marchó. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Dios les dio un plan maravilloso de cómo ellos podían conquistar la ciudad de Jericó. Imagínate, pero tú te pudieras preguntar en el día de hoy, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si eso ocurrió hace muchos, pero muchos años, te voy a decir algo muy importante. Tiene que ver contigo, contigo y contigo, y también conmigo. Ellos tenían una ciudad que conquistar, unas murallas inmensamente grandes. Era un obstáculo que les impedía avanzar hacia adelante, hacia el plan que Dios tenía con ellos en su vida. También en nuestra vida vamos a tener obstáculos, situaciones difíciles que nos van a, por así decirlo, nos van a paralizar, nos van a hacer que nos sintamos mal, nos vamos a sentir tristes, pero tenemos que seguir adelante igual que el pueblo de Israel con la ayuda de Dios. Eso es muy importante. Y en la Biblia podemos ver cómo ellos pudieron conquistar esa ciudad y cómo se cayeron esos muros. Y el secreto era uno solo. Ellos oyeron el plan de Dios, lo creyeron y lo aplicaron en su propia vida. En otras palabras, ellos fueron obedientes a las instrucciones que Dios les dio. Hicieron todo lo que Dios les dijo y obtuvieron una victoria total. Dieron las vueltas a la ciudad tal cual como Dios les había dicho. Y el último día gritaron y se cayeron los muros. Y te voy a decir algo, ese grito, por así compararlo, por decir algo, viene a ser como la oración, como la alabanza que nosotros le damos a Dios. Y cuando tenemos obstáculos delante, dificultades, orémosle al Señor, alabemos al Señor, y esos muros se pueden caer delante de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver ahora cómo podemos derrumbar esos muros, diferentes situaciones que nos pueden pasar en la vida. Así que ve este pequeño video para que aprendas un poquito más acerca de la palabra de Dios. En nuestra vida se presentan muchos obstáculos que nos impiden seguir adelante. Son como murallas. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel nos puede pasar a nosotros, pero con la ayuda de Dios esas murallas se caen. Algunas de esas murallas pueden ser miedo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Otra puede ser yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra muralla puede ser nadie me quiere, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La muralla de la enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muralla de los imposibles, porque nada es imposible para Dios. La muralla de la soledad, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que con la ayuda de Dios y la obediencia a las instrucciones de Dios, esos muros se cayeron y se caen también en el día de hoy en nuestra propia vida. Y en este momento quiero orar contigo. Y no importa la muralla que tengas por delante, la situación difícil que tengas que enfrentar, bien sea en el colegio, en tu casa, en la calle, en el lugar donde vives, no importa. Recuerda que con Dios sí se puede. Así que te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo en este momento. Señor, oh Dios y Padre bueno, en esta hora yo me presento delante de ti, Señor. Tú me conoces, Señor. Aún antes de nacer ya tú me conocías, Señor. Señor, mira las dificultades, mira las murallas que yo tengo delante, Señor, oh Dios. Igual que el pueblo de Israel con tu ayuda tumbó las murallas de Jericó, Señor, yo te pido que tú me ayudes y tú derrumbes todas esas murallas que afectan mi vida.
todas esas situaciones que me hacen sentir mal, Señor, en el nombre de Jesús, que todas se vayan y se destruyan en el nombre de Jesús. Yo creo que tú lo puedes hacer. Y si por casualidad tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu vida, te voy a decir algo. Hay como una gran muralla, hay algo muy grande que se llama pecado. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, y como somos pecadores estamos destituidos de la presencia de Dios, y es necesario para mañana, el día de mañana, podamos ir al cielo, aceptar a Jesús y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Así que te invito a que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, en este día estoy aquí delante de ti, te pido perdón por todo y cada uno de mis pecados, Señor. Te necesito, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Limpia mi pecado, limpia todo lo que hay en mi vida malo, que a ti no te agrade. Yo te acepto y te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Y ten la seguridad que Dios ha borrado todos tus pecados y que a partir de este momento vas a ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Y Él tiene poder para limpiar tus pecados y hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Y mira, por lo que veo, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Pero no te pongas triste, porque próximamente vendremos con otra aventura de la palabra de Dios. Y te voy a decir algo. Qué bueno, qué fabuloso sería que esto lo pudieras compartir con los que están en tu casa, con tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu hermano, tu tío, con todos los que viven en tu casa, para que así todos en familia puedan aprender más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, no me queda más remedio sino despedirme. Hasta una próxima aventura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Y recuerda, Dios te ama muchísimo a ti.